Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Vamos a proceder a realizar una pequeña explicación de Volatility 3 sobre Linux. Entonces, en este caso, estamos trabajando sobre Kali Linux. Yo creé en el sistema operativo una carpeta que se llama Control en la raíz de nuestro disco. Y dentro de esa carpeta Control, descargué la carpeta de Volatility e instalé Volatility desde esa misma carpeta. Entramos desde modo root. Y vamos a proceder a listar los archivos. Perdón. Vamos a proceder a listar los archivos que están dentro de la carpeta. Esto que está aquí, este archivito que tenemos aquí, es el volcado de la memoria RAM que fue extraído con RAM Capture para poder hacer la explicación de este tema. Esto que tenemos aquí es vol.py, que es nuestro comando, no, los comandos que vamos a llamar con Python para poder hacer uso de Volatility. ¿Qué es Volatility? Volatility es una herramienta que nos permite extraer o analizar diferentes tipos de información de nuestra memoria RAM, de nuestros volcados de memoria. Básicamente, ¿qué es un artefacto? Un artefacto son rastros que dejan o que dejamos cuando nosotros utilizamos nuestro sistema operativo, en este caso Windows, Linux, Mac. Si nosotros o si nosotros hablamos de artefactos, podemos estar hablando de logs oficiales del sistema, podemos estar hablando de los registros de Windows, podemos estar hablando del visor de eventos, la papelera, accesos directos, metadatos de imágenes y documentos que tengamos abierto en nuestro sistema. Inclusive podemos estar hablando de contraseñas o inclusive información que tengamos escrita en documentos de texto o en Word de nuestro sistema operativo. Entonces, básicamente, ¿cuál es el primer comando que vamos a lanzar? Entonces, vamos a proceder a decirle que nos lance Python 3, vol.py. Vamos a decirle aquí menos h. Y aquí nos va a decir o nos va a entregar una lista de plugins que podemos utilizar con Volatility. Estos no son los únicos, podemos utilizar muchos más plugins. Esto los podemos entrar a nuestro a internet, podemos descargar una serie de manuales que existen para Volatility, ¿sí? Entonces tenemos plugins para Windows, tenemos plugins para Mac, tenemos plugins para Linux, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, el primero que vamos a lanzar es PS List, perdón, Windows Info. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Windows Info, este que está aquí, es el primero que vamos a utilizar. Entonces vamos a darle clic derecho, vamos a decirle copiar. Vamos a irnos al principio de nuestro sistema y vamos a decirle que acá vamos a decirle Python 3, vol.py, menos F, digamos, perdón, menos F, el nombre de la memoria, en este caso aquí ya lo tenemos, y vamos a colocarle acá Windows, vamos a decirle clic derecho, vamos a pegarlo ahí y ahí estamos, Windows Info. Y aquí nos va a lanzar nuestro comando. Y acá lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces, aquí tenemos básicamente. Tenemos acá básicamente entonces nuestro kernel, la base del kernel. Tenemos acá, nos está diciendo que es un sistema operativo de 64 bits. El Iron Age, que es el nombre de la capa, nos está diciendo que es un Windows Intel 32. Básicamente, el nuestro sistema operativo está basado en Windows Intel 32. Acá en esta parte nos está diciendo que es la capa de memoria, una capa de archivos, ¿sí? Vamos a ver por acá, Windows 7 Servipack 1. Acá estamos viendo esto que está aquí, que es la hora del sistema para ese momento, en el momento en el que él estaba encendido. La carpeta principal donde se encuentra nuestro root, nuestro sistema, nuestra configuración principal.
La estampa de tiempo para ese sistema operativo que viene siendo del 2018. Vamos a lanzar otro comando. Entonces vamos a decirle Python menos H. Vamos a buscar otro comando. Vamos a buscar pslist para Windows. Entonces procedemos a buscar pslist por aquí lo creo que lo vi. PS3, pslist, aquí está. Obsérvenlo aquí. Voy a darle clic derecho, copiar. Me voy para acá y le pongo nuevamente lo que tenemos acá. Y entonces aquí voy a decirle que nos dé clic derecho, enter, pslist, enter. Nos va a entregar una serie de información importante para nuestro sistema, para el sistema que nosotros estamos analizando. En este caso, el PID, que es el número de identificación del proceso, PPID, que es el número de identificación del proceso principal, esto que está aquí, que es el nombre del proceso en ejecución, esto que está acá, que estamos hablando como el valor hexadecimal que representa la ubicación en la memoria donde se ejecuta nuestro proceso, los hilos del sistema, sistema operativo de 30, 64 bits en este caso, esto es el tiempo, o digamos que el tiempo exacto en el que se inició nuestro proceso. Y el tiempo exacto en el que nuestro proceso se detuvo, ¿sí? La salida del archivo para este caso, ¿sí? Entonces es importante porque esos son la lista de los procesos ejecutados en el sistema operativo. Eso quiere decir que estamos viendo que se había ejecutado Firefox. En este caso Firefox, vamos a ver que tenemos RAM Capture, que fue con el cual se extrajo el volcado de memoria. Hay algún archivo que dice audio, tendríamos que mirar lo que es, un tracer, hay un tracer dentro de nuestro sistema, se ha lanzado Firefox, tenemos diferentes tipos de Nmap, se ha lanzado Nmap, entonces tenemos que entrar a ver un CMD, tenemos que entrar a ver, inclusive estamos con Python, Notepad, tenemos que entrar a ver qué es lo que hay en esa memoria RAM, ¿sí? Entrar a ver qué hay en esa memoria RAM porque está bastante interesante esta memoria para su análisis e identificación. Vamos a lanzar otro archivo. Vamos a proceder a colocarle aquí Python menos H. Listo. Y vamos a proceder a buscar NetScan. Busquemos NetScan si está por aquí. Para Windows, PS3, PSScan. NetScan, NetStat, NetScan, este que está acá es el que necesitamos. Este que está aquí, le decimos copy. Vamos a proceder aquí a la pantalla. Vamos a decirle que nos quite esto que está acá y vamos a colocarle nuestro NetScan. Le decimos Enter. Y entonces aquí tenemos esto importante, esto que está apareciendo acá abajo. Es muy importante porque eso es lo que nos va a permitir realizar o comprender nuestra memoria o el análisis que está haciendo NetScan. Bueno, básicamente tenemos lo que estábamos viendo en el PSList anteriormente, que estábamos viendo NetScan, estábamos viendo diferentes procesos, inclusive Nmap. Y observen acá. Entonces acá hay algunos. Algunas IPs que están escuchando, tenemos esta IP acá, que se está transmitiendo, ¿qué otra IP tenemos por aquí? 127, 95, 192. Hay bastantes IPs interesantes para hacer un análisis. Esta 51, 158, no sabemos a dónde está apuntando. Entonces observemos acá qué es lo que se está haciendo aquí. Entonces, el offset ese básicamente es el desplazamiento y la ubicación la ubicación de este tipo de acciones en la memoria o en nuestra memoria, que es como la ruta, el proto, que es el protocolo de red utilizado en el proceso. Esto que está acá es la dirección de origen de la conexión de red. Esto que está acá es local port, es el puerto de origen de la conexión de red, ¿sí? Esto que está aquí, foreign,
Eso es la dirección de destino de la conexión de red, pero aquí estamos hablando de la IP como tal, ¿sí? Y este que está acá es el puerto, ¿cierto? La dirección de destino y el puerto de destino de nuestra conexión, ¿sí? Entonces, dirección de destino de la conexión de red y dirección de destino de la conexión de red, pero de nuestro, del, pero en este caso el puerto, estamos trabajando con el puerto de nuestro sistema. Sí, por aquí tenemos state, el puerto. Estamos viendo PID, que es en este caso el ID del proceso, de nuestro proceso. Owner, que es el cuenta asociada al proceso, el propietario. Y el creador, hora en la que inició la conexión de red, que es esto, ¿cierto? Entonces, create quiere decir creado. ¿A qué hora se creó? O sea, hora en que se inició la conexión de red. Sí, o sea que tenemos bastante información muy importante para nuestro sistema, ¿sí? Y así sucesivamente podemos colocar diferentes tipos de comandos para nosotros observar qué es lo que está sucediendo en este caso con nuestra memoria RAM. Entonces, esto es una pequeña introducción y ahí prácticamente tenemos todos estos comandos para nosotros adentrarnos y entrarnos en este mundo de volatility y del análisis de nuestra memoria RAM con volatility. Acuérdense que para sacar el volcado de memoria podemos utilizar diferentes tipos de software, ¿cierto? Podemos utilizar software gratuito, software no licenciado, software licenciado, dependiendo. Y para este ejemplo utilizamos un software que se llama RAMCaptor, que es muy, muy fácil y muy sencillo de utilizar, como ustedes se dieron cuenta. Muchas gracias y vamos a proceder a realizar más adelante esta nueva explicación para poder recordar cada uno de los comandos.